Hola Jorge, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sentado? No sé, me duele mucho el pecho y siento asco. Pues, ¿qué quieres que haga? No sé, no creo que podamos hablarle a nadie. Yo me acuerdo que podemos llamar para pedir ayuda a 911. Pero si no nos entienden. 911, where is your emergency? No hablo inglés, mi compañero del trabajo no se siente bien, tiene dolor de pecho. Okay, just one moment. Let me get an interpreter on the line. This is your Spanish interpreter. How can I help? Pronto, por favor. Mi amigo, le duele el pecho. La ambulancia ha sido despachada. Por favor, manténgase atento y marque para atrás si algo cambia. 911 es el número de emergencia para cualquier persona, no importa su idioma o estado legal. En el estado de Washington, ahora puedes marcar al 911 o mandar un mensaje de texto. Primero, permanezca en la línea, no cuelgue. Segundo, lo primero que va a necesitar la operadora va a ser su dirección, domicilio o localidad. Tercero, le vamos a preguntar qué tipo de emergencia tiene. ¿Necesita bomberos, ambulancia o policía? Finalmente, tenga paciencia. Vamos a tenerles varias preguntas. Esto no va a dilatar el despacho de los primeros auxilios. Marque al 911 si tiene una emergencia. Estamos para servirles.